Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? ¿Ya emocionados? Un poquito. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos. Un gusto nuevamente. Pues aquí a continuar para finalizar, ¿verdad? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Un gusto nuevamente. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Ricardo. Ok, qué gusto estar reunidos otra vez, ¿verdad? Ya es nuestra última sesión en este nivel básico. Así que vamos a desarrollar el tema correspondiente. Y eso es respecto a los gráficos, ¿verdad? Hay algunas cosas que vamos a ver, ¿verdad? Que usted tiene, que el mismo Excel nos puede recomendar a la hora de estar utilizando gráficos, y vamos a tomarlo en cuenta. Bueno, ya sabemos que los gráficos a lo que ayudan es a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. Y para crear un gráfico, pues no es tan difícil crear un gráfico. Es más bien el tipo de datos que se va a presentar, el tipo de datos que se va a mostrar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener datos, por supuesto, para realizar un gráfico. Y para eso, pues, utilizamos la pestaña Insertar, y Excel nos recomienda algunos gráficos que podríamos usar en determinados momentos. Los más comunes que nosotros sabemos, que es el circular, el de columnas, el de barras, el de líneas, ¿verdad? Que son como los más comunes. Que, por cierto, aquí en esta nota dice que podemos seleccionar los datos que queramos en el gráfico. Y rápidamente, si presionamos al F1, podemos tener un gráfico inmediatamente. Y ese gráfico que se crea inmediatamente, al seleccionar datos y presionar al F1, es el gráfico de columnas, ¿verdad? Ese es el que nos recomienda Excel como de primer lugar, ¿verdad? Pero es posible que no sea el mejor gráfico para los datos. Si no ve un gráfico que le guste, seleccione la pestaña Todos los gráficos para ver los tipos de gráfico. Si bien es cierto, nosotros podemos percibir visualmente qué tipo de gráfico utilizar, pero hay algunas recomendaciones que el mismo Excel nos da. Y de hecho, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, en los periódicos, por ejemplo, podemos ver los gráficos, ¿verdad?, que se presentan, casi siempre son de líneas, o algunas veces que tienen algún tipo de objeto, pues eso va a depender, ¿verdad? Entonces, aquí está el procedimiento y vamos a ir viendo algunas cosas, algunos gráficos, y cómo hacerlos como de la mejor manera y cuál es la mejor recomendación para los gráficos. Entonces, se selecciona el gráfico, ¿verdad? Si se desea agregar una línea de tendencia en algunos procesos o prácticas que vamos a hacer este día, vamos a ver algo de esto. También cómo se pueden agregar elementos de gráfico, ¿verdad? Cómo también poder combinar diversos tipos de gráficos, ¿verdad? Y para eso quiero invitarlos a ustedes a que en su Excel, ahí descubramos que Excel nos da unas sugerencias para hacer gráficos, para hacerlo de la mejor manera. Y vamos a recurrir siempre a las plantillas. Usted va a buscar una plantilla que se llama, aquí en archivo, en más plantillas, va a buscar una plantilla que se llama 10 sugerencias para gráficos. Así se llama la plantilla. 10 sugerencias para gráficos. Se la quiero dejar, ¿verdad? 10 sugerencias para gráficos. Le quiero dejar esa plantilla para que usted pues tenga los mejores consejos del mismo programa, incluso de los expertos de Microsoft, para hacer gráficos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, si probamos, dice acá, estas 10 sugerencias,
Entonces trabajaremos de una forma más rápida y eficiente que nunca, dice acá, ¿verdad? Y aquí tenemos 10 diversas sugerencias y vamos a ver la sugerencia número 1. Y yo le invito que si lo puede ir haciendo, pues que lo vaya haciendo y si no, pues ahí le queda para que usted lo pueda ir revisando y lo pueda ir practicando y aplicando también. Hablábamos en la nota de la teoría, acá en Sandra, en archivo, está la pantalla, digamos, de inicio o si no, en nuevo, ¿verdad? En nuevo también puede ser. Y aquí están las plantillas. Y si usted busca, escribe acá 10 sugerencias para gráficos, le va a aparecer esta plantilla de 10 sugerencias para gráficos. Allí las va a encontrar, ¿verdad? Cuando estamos aquí en Excel, vamos a archivo, o en inicio o en nuevo, y allí está la plantilla, claro. Y esta es la sugerencia número 1. Y mire qué fácil es crear rápidamente un gráfico presionando Alt F1. Aquí lo lleva como de la mano. Aquí le da el proceso que usted tiene que ir haciendo. Primero nos dice que vamos a hacer clic en cualquier parte dentro de los datos. Estos datos están desde la celda B12 hasta la celda C16. Desde B12 hasta C16. Hasta ahí están los datos. Esa es la tabla. Entonces, ¿qué sucede si presionamos Alt F1? Voy a ver si a mí me sucede algo. Si en las laptop no le funciona solamente con Alt F1, acá dice también que en las portátiles hay que auxiliarnos de la tecla FN. Entonces, Alt FN F1. Y rápidamente se ha creado el gráfico de esta tabla que está representando la cantidad vendida con los respectivos vendedores y, por supuesto, con las respectivas ventas. Entonces, hemos visto que Excel crea un gráfico sencillo, ¿verdad? Con Alt F1. Pero también nos dice que lo podemos cambiar. Aquí, en la pestaña diseño de gráfico, podemos cambiar el tipo de gráfico. Y eso está acá. Cambiar tipo de gráfico. Y ahí ustedes pueden ir como viendo cuál le puede ir mejor, ¿verdad? Puede ir cambiándolo al otro que aparece disponible, a los otros que aparecen acá también, los puede ir cambiando, columnas 3D, ¿verdad? Entonces, aquí están los gráficos recomendados, ¿verdad? Estos son los gráficos como recomendados. Hay algunos que puede ser que no sean tan representativos, pero eso vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del tema. Yo voy a cerrarlo, ¿verdad? Si usted lo va a cambiar, pues ahí en cambiar tipo de gráfico, elige un gráfico que le interese. Esa es la sugerencia número 1, ¿verdad? Para que la tengamos en cuenta. Luego viene la sugerencia número 2. Que seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos siempre la misma tabla de los vendedores con ventas y comisiones. Entonces, cuando hacemos clic y arrastramos para seleccionar las celdas, ¿verdad? De la B2 a la B16. Si nosotros seleccionamos así todo el rango, pues va a graficar todo el rango y ese pues no hay ningún problema. Vamos a encontrar un ejemplo de este tipo que ustedes pueden ver, que el rango de las ventas es como muy diferente al rango de las comisiones. Las comisiones tienen valores pequeños en comparación a la cantidad de la venta. Entonces, en estos casos,
a veces es bien difícil graficar las dos cosas. No que no se pueda, ¿verdad? Pero vamos a encontrar en el desarrollo de este proceso cómo es que hacemos para que se resalten tanto las cantidades grandes como las cantidades pequeñas. Pero en esta sugerencia número 2, lo que nos dice es que vamos a seleccionar los vendedores de la B12 a la B16. Y manteniendo presionada la tecla control, eso nosotros ya lo sabemos, que si no queremos hacer selección adyacente, podemos hacer una selección no adyacente, ¿verdad? Esta, por ejemplo, que no me marque la columna C, sino que la D. Entonces, con la tecla control presionada, seleccionamos dos rangos que no están adyacentes. Y hacemos lo mismo, presionamos Alt-F1 o Alt-FN-F1 y ya tenemos el gráfico de la comisión sin las ventas, sino que solamente de la comisión. Entonces, aquí pues el Excel ha creado un gráfico basado solo en las columnas seleccionadas. Se ha excluido la columna ventas. Entonces, esta sería la sugerencia número 2, que puedan ustedes utilizar la tecla control para hacer selecciones separadas, por llamarlo así. La sugerencia número 3, use una tabla con gráfico. Ya vimos las ventajas de utilizar tabla y es precisamente la sugerencia número 3, use una tabla. Esto, estoy ubicada en los datos y esto ya usted lo sabe, que esto es un simple rango de datos. Y entonces me dice que la sugerencia que use tabla. Entonces ya saben cómo, en insertar tabla. Vean esto, ya conocemos este cuadro que selecciona precisamente lo que se necesita. Se le deja activo, la tabla tiene encabezados, presionamos aceptar y eso ya es una tabla. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Ya lo vimos. Que si queremos agregar aquí otro mes, en este momento este gráfico está representando enero y febrero. Pero si seleccionamos, por ejemplo, ok, Marlon, en este momento estamos, este archivo que estoy mostrando es una plantilla. Es una plantilla que nos ofrece Excel que se llama 10 sugerencias para gráficos. Y eso lo encontramos en archivo, en inicio o en nuevo. En las plantillas, usted busca, así se llama la plantilla, 10 sugerencias para gráficos y en ese archivo estamos trabajando. Para que ustedes tengan presente las mismas sugerencias del programa para que le vaya mejor en la presentación de sus datos. Estamos en la sugerencia número 3. Estamos en la hoja 3. Ok, Marlon, con gusto. Luego, ¿ven ustedes que sí? Ingreso otro mes. Eso ya sabemos nosotros que como es una tabla, mire lo que pasa con el gráfico. Automáticamente el gráfico se ha actualizado. Entonces dice ahí, ¿verdad? Escriba algunos números. Vamos a escribir unos números de ejemplo. Por ejemplo, 450. Enter. Y mire que se ha creado la barra del gráfico automáticamente. Entonces allí, por ejemplo, le decimos 600. Y aquí le vamos a decir 1500. Entonces, mire cómo cambia el gráfico a medida que la tabla se va cambiando. Y esa es la tercera sugerencia, que es mucho mejor que lo trabaje de esta manera. En la sugerencia número 4, filtre rápidamente los datos de un gráfico. Este gráfico en este momento está incluyendo a
a los vendedores Julia, Alberto, Bartolomé y Lucía de Siren. Pero dice, por ejemplo, ya no quiere, en algún momento queremos quitar a un vendedor, que la gráfica no lo muestre. Cuando seleccionamos la gráfica, aparecen tres botones que los vamos a ir viendo. En este momento utilizaremos los filtros de gráfico para modificar qué puntos de datos y nombres son visibles en su gráfico. Entonces, de estos vendedores quisiéramos quitar, mire que solo vamos pasando el puntero y usted puede ir viendo la diferencia de lo gráfico, la diferencia del gráfico. Entonces dice, queremos quitar a Desiree, solo la desactivamos. Entonces aquí presionamos aplicar y ya no aparece Desiree, ¿verdad? Ahora si queremos que aparezca Desiree, pues simplemente igual podemos filtrar el gráfico y activar la casilla de Desiree, presionar aplicar y ya pues otra vez podrá ver. Esta es otra de las sugerencias, ¿verdad? Que en el mismo gráfico podemos utilizar el filtro. Esa es la sugerencia 4. La sugerencia 5. Esto les recomiendo que despacio usted en su aprendizaje, en su autoaprendizaje, vaya usted como más detenidamente las sugerencias de los expertos, ¿verdad? Para que lo vaya descubriendo. Fíjese que también en la sugerencia 5 nos recomienda usar los gráficos dinámicos, porque de una, solo hemos hablado un poquito de la tabla dinámica, que a esta altura simplemente y sencillamente sabemos que una tabla dinámica lo que hace es resumir datos. Este es un ejemplo. En esta tabla hay datos repetidos, si es que se puede decir así, y no es que estén por error. Simplemente, si es una venta diaria, por ejemplo, puede ser que un cliente llegue por 500 manzanas, por 800 manzanas el otro, por otras 800 manzanas otro cliente. Entonces, no es que aquí hayan errores. O el importe de sucursales, por ejemplo, la sucursal 1 vendió 500 manzanas o $500 de manzanas. Estos números, aquí dice importe, ¿verdad? Dinero. La sucursal 2 vendió $800 de manzanas, ¿verdad? Puede ser. Entonces, ¿qué dice? Insertemos un gráfico dinámico. Y eso lo hacemos, dice acá. Haga clic dentro de los datos y en insertar. Aquí encontramos el gráfico dinámico. Aquí está la opción. El gráfico dinámico. Entonces, cuando presionamos, pues por supuesto nos va a preguntar, ¿verdad? Este es el nombre que tiene la tabla. ¿Y dónde lo queremos? Si lo queremos en una nueva hoja el gráfico o lo queremos en la hoja de cálculo existente. Vamos a seleccionar la opción de hoja de cálculo existente y en la ubicación queremos que este gráfico se ubique en E13. Seleccionamos la celda, presionamos aceptar y allí tenemos los campos del gráfico dinámico y solo tiene dos nada más, la tabla, producto e importe. Entonces, si seleccionamos producto, automáticamente viene a los ejes. El importe, todos los valores numéricos automáticamente se van a venir al área de los valores. Entonces podemos ver rápidamente que aquí el gráfico y la tabla no está repitiendo manzanas tres veces. Simplemente ha resumido, ¿verdad? Entonces, esa sería la sugerencia número 5, que se usen gráficos dinámicos cuando se tenga este tipo de casos. En la sugerencia número 6, dice que este gráfico estuviera mejor si estuviera como categorizado. Aquí hay manzanas, naranjas, plátanos, espárragos y brócoli. Entonces están como mezcladas las frutas y las verduras.
Claro, aquí tiene que haber un orden, ¿verdad? Primero tienen que estar o las frutas o las verduras, lo que sea, la categoría tiene que estar ordenada primero. Entonces, en la celda G14, vamos a escribir frutas. Y en la celda G17, vamos a escribir verduras. Entonces, en el diseño del gráfico, vamos a seleccionar el gráfico. Ahorita solo hemos... Vea, si yo selecciono el gráfico, solo me está marcando que el gráfico está graficando esto nada más. Entonces, por eso nos manda a la pestaña diseño de gráfico para que seleccionemos datos, porque quiero que me seleccione el departamento. Entonces, seleccionamos los datos. Y en esta selección de datos, dice que está desde H13, pero ya no es esa, ¿verdad? Vamos a cambiar este rango porque viene desde la G13 hasta la I18. Cambiamos el rango de datos para que me tome en cuenta el departamento. Y vamos a aceptar y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ya vimos aquí una vista previa. Ahora es un poco más fácil leer ese gráfico, ¿verdad? Si presionamos aceptar, ya está separado que estas son frutas y que estas son verduras. Y es lo que le decía, aquí la información útil, esto solo funciona si las filas ya están organizadas en grupos. En el ejemplo siguiente, en las filas de frutas se agrupan así como las filas de verduras. Entonces, tiene que haber una previa organización para que podamos ejecutar esta sugerencia de crear etiquetas de varias categorías, ¿verdad? Aquí hay frutas y verduras. Entonces, sería lo mejor cuando usted tiene categorías de datos. Departamentos en este caso. La sugerencia número 7, que use un eje secundario para crear un gráfico combinado. Y esto es lo que les mencionaba hace un momento. Imagínense que esta tabla está reflejando fechas, ventas y porcentajes. Entonces, los valores como si no están como dentro de los mismos rangos. Esto está reflejando cantidad de dinero y esto está reflejando un porcentaje. Entonces, es bien difícil tener que representar un gráfico con estas cantidades tan disparadas, estos valores tan grandes y estos valores tan pequeños. Entonces, seleccionamos el gráfico y en el diseño de gráfico, en la pestaña, vamos a ir a cambiar el tipo de gráfico y vamos a elegir el último que dice combinado. Este que dice combinado. Fíjese que, vean, cómo está comparando. Imagínense, está comparando un 900 con un 34. Entonces, claro, el 900 aquí está bien disparado y el porcentaje de beneficios no se nota, está hasta el piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a elegir el tipo de gráfico. En las ventas, a ver, en la parte derecha asegúrese que el tipo de gráfico del porcentaje de beneficios sea de líneas, pero que hay que activarle que sea eje secundario. Entonces ahí ya se ve más claro, ¿verdad? Que las columnas están en columnas agrupadas y que el porcentaje de beneficios está representado por esta línea, pero que se tiene que activar el eje secundario para que el gráfico pues ya sea más representativo. En el caso que tengamos este tipo de valores, ¿verdad? Ok, estas son las ventas y la línea de comportamiento del porcentaje de beneficios está dado por la línea naranja. Entonces es un gráfico combinado. En un mismo gráfico estamos viendo columnas y líneas. Un gráfico combinado. Esa es la sugerencia 7. Vamos a la sugerencia número 8.
y vamos a conectar un título de gráfico a una tabla, ¿verdad? Que este título de gráfico vaya cambiando respecto a la tabla. Entonces, hacemos clic en el título del gráfico. Vea que los gráficos todos están compuestos por objetos. El mismo gráfico es un objeto, pero dentro de él, el título es objeto. Esta línea es un objeto. Estas columnas son otros objetos. O sea, todo son objetos. Y una vez sean objetos, usted va a poder cambiarlo. Aquí está el eje de la derecha, el eje de la izquierda. Entonces, todos esos son objetos. Pero vamos a hacer clic en el objeto, en este caso, del título. Y vamos a escribir, dice, igual, vamos a vincularlo, igual con el valor que tiene esta celda. Y vea que automáticamente me coloca referencias absolutas, ¿verdad? Entonces, si presiono Enter, este título de gráfico ha adoptado, se ha vinculado con este. Entonces, claro, si nosotros cambiamos este título de tabla y se le escribe, por ejemplo, semana 2, automáticamente vamos a tener el cambio del título del gráfico. Entonces, esa es otra de las recomendaciones, ¿verdad? Para no tener que estar haciendo como dos veces el trabajo. El título en la tabla y el título en el gráfico. Entonces, se ha vinculado. La sugerencia 8, entonces, es conectar el título de gráfico a una celda. La sugerencia número 9. Separe los sectores en un segundo gráfico circular. Fíjese que aquí tenemos un ejemplo parecido al anterior. Imagínese que el producto manzanas tiene un importe de 2.500, pero de peras solo hay $30 de importe de las peras. Entonces, igual hay valores súper diferenciados, valores muy grandes y valores muy pequeños. También se puede representar en un gráfico circular como este, solo que en este gráfico no se está apreciando. O sea, solo se ve como si hubiesen tres productos y apenas se nota los productos que han tenido quizás una menor venta. Entonces, en este caso dice que vamos a diseño de gráfico y vamos a cambiar el tipo de gráfico y elegimos el de gráfico circular con subgráfico circular. Ah, entonces dice, vamos a hacer clic en el más pequeño. Aquí todavía no está separado porque hay que hacer unos arreglos aún. Hacemos clic en el gráfico más pequeño, que es este. Hay que asegurarnos de que ese es el objeto que estamos seleccionando, ¿verdad? Si yo hago clic, me selecciona todo. Pero vamos a hacer clic en el más pequeño. Acá. Y vamos a elegir dar formato a serie de datos. Eso lo vamos a encontrar acá en clic derecho y vamos a dar formato de etiqueta de datos. Ahí dice etiqueta de datos. Di clic derecho. Vamos a dar el clic derecho. No las etiquetas, porque las etiquetas son las que dicen naranjas, manzanas, peras, sino que es a la serie. Clic derecho, formato a serie de datos. Entonces ahí dice que vamos a, en el panel, en este panel que se habilita de la serie de datos, hay que dividir la serie por valor. Aquí está por posición. Vamos a dividirla por valor. Le cambiamos aquí dividir serie por valor. Y a continuación dice escriba 1000 en los valores menores que esto para hacer como la igualdad, ¿verdad? Porque los números grandes están dentro de los miles. Entonces, en los valores menores que vamos a ponerle 1000.
y allí vea cómo se va cambiando, ¿verdad? O sea, ahí ya se nota la diferencia. Ya está representado aquí los productos con mayores importes y aquí ya se nota los productos con menores importes al hacer estos ajustes en los datos o en la serie de datos. Ya se aprecia mejor, entonces sí se puede representar este tipo de datos en una gráfica circular. Entonces la sugerencia 9 es esa, separe los sectores en un segundo gráfico circular. Y en la sugerencia 10 dice que mueve el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa. ¿Cómo se vería este gráfico con una leyenda? En este momento no hay leyendas, o con etiquetas de datos, ¿verdad? Dice, vamos a hacer clic en el elemento de gráfico, este más que está acá. Aquí se puede agregar, quitar, cambiar, pero no lo podría aplicar de una vez, sino que yo puedo ir teniendo. Cuando el puntero lo voy nomás pasando sobre los comandos o sobre los elementos, ahí puedo ir teniendo una vista previa. ¿Cómo se vería mejor? ¿Cómo se puede representar mejor el gráfico? Entonces, si activamos leyenda, aquí hay más opciones de leyenda. Dice que si la queremos a la derecha, arriba, y mire cómo se va cambiando sin que lo sin que hagamos clic, solamente pasando el mouse. Inferior, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, ya hay una leyenda. Si queremos etiquetas, ¿cómo queremos las etiquetas? Tenemos más opciones. Al centro, a la izquierda, derecha, encima, debajo, con llamada de datos. Y usualmente siempre le va a dejar como la recomendada. Entonces ahí se puede ir viendo. En el número 4 dice, cuando vea uno que le guste, haga clic para agregar el elemento del gráfico. Y estas son 10 sugerencias que son como ciencia de aplicar, ¿verdad? Y que usted puede ir practicando en su vida cotidiana. Entonces, le dejo esta plantilla para que ustedes la vayan repasando. También les quiero dejar otra. Les quiero dejar la siguiente plantilla porque son elementales, son muy básicas para que usted las conozca. Siempre en archivo en las plantillas, ya sea en inicio o en nuevo, hay otra plantilla que se llama Más allá de los gráficos circulares. Hay mucho que estudiar de los gráficos circulares, entonces le invito a que pueda abrir la plantilla de Más allá de los gráficos circulares. Y vamos a ir viendo también qué es lo mejor, qué vamos a ir aprendiendo de los gráficos circulares, ¿verdad? Algunas veces los gráficos circulares pueden ser confusos, podrían, lejos de mostrar buenos datos, lejos de aclarar datos, puede ser que en algún momento puedan confundir, ¿verdad? Bueno, ojalá no me hayan estado hablando porque me estoy dando cuenta que tenía sin volumen esto. Pero lo bueno es que ustedes escriben en chat si tienen alguna consulta. Pero por si me hablaron, perdón y no escuché, me estoy dando cuenta que no tenía volumen. Pero bueno, aquí adelante, ¿verdad? Recuerde que puede interrumpir en cualquier momento por cualquier medio. Vamos a ver entonces, aquí hay varias hojas con las que vamos a ir practicando y aprendiendo sobre los gráficos circulares. Entonces, en la hoja 1,
Lo primero que nos debemos de preguntar, ¿cuándo debería usar un gráfico circular? Y el experto dice que lo ideal es que el gráfico circular se use cuando tenga únicamente 4 segmentos que representar. 4 o menos. Pero si ya son 5, puede ser que el gráfico circular no sea el ideal. En este momento se están representando las ventas de 4 vendedores. Y vea que está el mayor segmento. Los gráficos circulares los leemos y eso también lo vamos a ir leyendo en el desarrollo. Los leemos cuando el reloj representa las 12 en punto. Los leemos desde las 12 en punto a la derecha. Y el mayor segmento siempre va a estar ubicado en primer lugar. Y luego va disminuyendo. Entonces, ya sabemos nosotros cuándo deberíamos usar un gráfico circular. Solamente cuando tengamos 4 segmentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos muchos vendedores, pues vamos a tener que representarlo en otro tipo de gráfico. Pero depende, porque cuando hay... Y de hecho, ya lo vamos a ir viendo. Cuando hay muchísimos datos y necesitamos saber todo, hay una solución. Y eso lo vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollando el asunto. Entonces, esto es como lo primero. Ya sabemos cuándo y en la hoja 2. ¿Qué es lo que tengo que saber primero antes de crear un gráfico circular? Asegurarnos de que los datos están configurados correctamente. ¿Y cómo? Lo que se observa aquí es que los valores están ordenados de mayor a menor. Eso sería lo primero. Los datos deben estar ordenados de mayor a menor para poder hacer un gráfico circular. Para que suceda esto, ¿verdad? Esa es la mejor representación. O sea, no que no se pueda, porque cuando nosotros hacemos gráficos, los hacemos como sea. La cosa es que, sí se entiende, ¿verdad? Pero esto sería lo mejor. Eso sería lo mejor porque hay una mejor interpretación de datos. En la hoja 3 dice que hay que revisar que tenga un título, ¿verdad? Claro, el gráfico puede ser tan claro, tan específico, pero si yo solo veo, por ejemplo, Bartolomé, Alberto, Julia y Lucía, tienen montos. ¿Y esos qué son? Es el sueldo, es la comisión, es el bono. O sea, ¿qué es eso? Entonces tiene que tener un título, por supuesto, que ese dinero es una venta de ese vendedor, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento que debemos revisar, que tenga un título descriptivo, porque ya ve, si no hay título, esto puede ser, es dinero, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay que especificar el título. En la hoja 4, se debe considerar también lo que les decía de ordenar de mayor a menor para que los sectores se puedan leer fácilmente en el sentido de las agujas del reloj para que la franja mayor se inicie siempre en sentido horario, ¿verdad? A partir de acá. Entonces, eso es como la mejor representación. En la hoja 5 ya ponemos en práctica, vamos a hacer el procedimiento. En la celda C11 vamos a escribir un título porque ahorita esos datos no sabemos qué son, ¿verdad? Pero ahora sí, le vamos a poner que esos datos son las ventas de abril de 2019, dice, pero... Bueno, de pronto necesitamos revisar datos anteriores y eso pasa, ¿verdad? Entonces, en C11, ventas de abril 2019 en el ejemplo, ¿verdad? Ahora dice, haga clic con el botón derecho en cualquiera de los números.
nos ubicamos sobre los números, en cualquier número, y vamos a ordenar acá. Vamos a elegir ordenar. Y vamos a ordenar de mayor a menor. Y ya está ordenado de mayor a menor. Y luego en insertar, vamos a elegir gráfico circular. Pero no cualquier gráfico. Fíjese que algunas veces nosotros decimos, ah, este se ve bonito, pero ya vamos a descubrir que tiene un problemita ese gráfico. Se ve bonito, pero puede ser que no sea el mejor en algunos casos. Entonces vamos a elegir este. Elegimos y aquí podemos ver el gráfico 2D. Y pues aquí en el gráfico nosotros podemos elegir, aquí arriba dice que podemos elegir estilos de diseño. Aquí puede ir viendo los estilos de diseño. Ahí dice usted, ah, creo que este se lee mejor porque el objetivo es ese, ¿verdad? O se pueden cambiar colores. Aquí en la paleta de colores usted puede cambiarlo. Eso ya es más diseño, es más formato, ¿verdad? Pero el diseño, o sea, no es que no sea importante. Por supuesto que es muy importante cómo se va a presentar la información. En la hoja número 6, ¿qué dice? Ya se ha creado el gráfico. Entonces dice que es etiquetar directamente los segmentos, pues hay que ponerle etiquetas porque así como se ve el gráfico, puede ser que tampoco sea tan representativo porque, ah, ok, veo que Bartolomé tiene el mayor segmento y así va disminuyendo, pero se necesita etiquetar, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Son porcentajes? ¿Son importes? ¿Qué están representando esos segmentos? Entonces agregaremos etiquetas de datos, creo que está en la siguiente hoja. Aquí mismo lo podemos hacer. Que se puede hacer clic con el botón derecho en cualquier arco y vamos a agregar etiquetas de datos. ¿Qué es lo que también podemos hacer con este más, verdad? Con este más. Y en las etiquetas de datos, ahí podemos decir, ok, agregar etiquetas o llamadas. Las llamadas son esas, ¿verdad? O las etiquetas. Simples etiquetas aquí. Activo y vuelvo a activar etiquetas. Y ahí están, por ejemplo, las etiquetas simples. Claro, usted ya sabe que puede ir configurando como quiere usted la etiqueta. En la número 7 dice que se va a mejorar todavía esa etiqueta de datos. O sea, se puede mejorar para que muestre valores y vamos a hacer a continuación lo que dice acá. Que si hacemos clic derecho en formato de etiquetas de datos, nos va a aparecer el panel de las etiquetas. Activamos nombre de categoría y vea lo que pasa. Cuando se activa el nombre de categoría, la categoría son los nombres. Y en el separador, que en lugar de la coma que tiene el separador de los datos, que lo haga en una nueva línea. Entonces así se lee un poco mejor, ¿verdad? Entonces viene que aquí hay duplicidad de datos. Entonces se ve mejor la etiqueta con los dos datos de una vez y borramos la etiqueta que está aparte. Eso simplemente se selecciona, se presiona la tecla sub o suprimir o delete del como esté en su teclado. Y ya pues incluso podemos apreciar mejor la gráfica con etiqueta de datos. En la hoja número 8, las etiquetas de datos también pueden mostrar porcentajes. Esto es útil cuando ya se conocen los totales y solo se necesita ver el porcentaje de cada segmento. Como qué porcentaje, cuánto del 100% aportó ese vendedor, ¿verdad? Entonces aquí en el formato vamos a seleccionar que diga porcentaje, pero ya no valor, ¿verdad? Le desactivamos valor
y que muestra el porcentaje. Entonces ahora decimos, Bartolomé representa un 45% de las ventas totales. ¿Verdad? Recuerde que esto es para el análisis y esto es completamente personalizable. Entonces usted lo va a ir aplicando como mejor lo requiera, como mejor lo vaya necesitando. Estamos conociendo lo mejor y lo ideal que se puede hacer. En la hoja 9 dice, aquí tienes un consejo. También se pueden utilizar colores para enfatizar y atenuar segmentos. Esto es útil cuando el gráfico está en una diapositiva de PowerPoint y necesita que la audiencia se centre en uno de los segmentos. Porque precisamente los gráficos es cuando ya tengamos como, a veces hay que mostrar resultados, ¿verdad? Y pues hay que hacer una presentación. Entonces, los analistas, como no conocen el día a día, ellos no conocen el día a día, ellos solo se centran en resultados. Entonces, aquí se nota que se quiere resaltar a este vendedor Alberto, por alguna razón, que porque disminuyó las ventas, o que tuvo un avance respecto a un mes anterior, qué sé yo, cualquier tipo de cosa que se quiera resaltar. Entonces, ¿cómo lo resaltamos? Lo vamos a practicar en la hoja 10. Hacemos clic con el botón derecho en una de las secciones. Elegimos formato de serie de datos o formato a serie de datos. Entonces, en el relleno, a ver, aquí lo que se dice es que si queremos seleccionar o resaltar a uno, ¿verdad? Simplemente utilizamos el relleno para darle color. Quiero ver si aquí está. Este es... Si lo queremos hacer como el ejemplo anterior, si hacen un clic, seleccionan todo el círculo. Si hacen otra vez clic en el segmento, solo seleccionan el segmento. Entonces, digamos que le vamos a dar un relleno gris a lo demás. Aquí está el color, un relleno gris. Pero quizás más claro. Y aquí está el otro. Sí, lo quisiéramos hacer así, ¿verdad? Igual que el ejemplo anterior. Aquí le ponemos el relleno gris, acá sector, y solo queremos que se note ese sector. Se pone incluso hasta en un color como bien resaltante, ¿verdad? Y ahí usted puede ir completando, comprendiendo, aplicando todo lo demás, pero esa es la manera también de cómo practicar o cómo enfatizar y atenuar segmentos. En la hoja 11, en esta sugerencia dice que considere la posibilidad de crear un gráfico de anillos. Algunos usuarios buscan los arcos de un anillo o dona que sean más fáciles de comparar que los de un gráfico circular. Y fíjense que en algunas ocasiones es mucho mejor la lectura de un gráfico de anillos. Aquí sí se ve claro, pero aquí como que si se viera un poco más claro todavía, ¿verdad? En el gráfico de anillos. Lo vamos a practicar en la hoja 12. Hacemos clic dentro de los datos. Insertar el gráfico circular y luego vamos a tomar esta opción, anillos. En el formato de la serie de datos vamos a hacer clic derecho. Vamos a escribir que el tamaño del agujero en este momento tiene 75% y aquí le vamos a escribir 50%. Es mucho más legible, es mucho mejor que el anillo esté así. Agregamos etiquetas de datos, ya sea en cualquier lado, ¿verdad? Se pueden agregar las etiquetas acá. Ya agregamos etiquetas de datos. Y en las etiquetas... vamos a elegir que el separador también sea una nueva línea.
Y vamos a elegir también el campo valor, creo que el porcentaje, ¿qué más decía aquí? Categoría. El nombre de la categoría. Entonces el gráfico se aprecia mejor. Con etiquetas y haciéndole estos pequeños ajustes para que aparezcan en diferentes líneas, tanto el vendedor como el import. Aquí ya es innecesaria esto de las etiquetas, ya viene siendo innecesario, simplemente se lo quitamos. Entonces es mejor que aparezca así, el gráfico aparece más grande y entre más limpio aparezca un gráfico, pues el área, por ejemplo, pues mejor todavía. En la hoja número 13, estos gráficos realmente está difícil leerlos. Imagínense que está todos estos datos. Aquí, según los datos que tenemos en los ejemplos anteriores, pareciera que Alberto tiene la mayor venta. Entonces, a veces este tipo de gráfico produce como un engaño visual, si lo queremos decir así. Porque con la tabla de datos podemos ver que esto no es cierto. Entonces, hay un problema de percepción con este tipo de gráfico. Entonces, hay que revisar, ¿verdad? Que tiene un poco de problema. Este gráfico está completamente ilegible. En lugar de aclarar, mejor confunde. Y aquí las áreas son tan parecidas que igual, ¿verdad? No es la mejor opción. Vamos a la hoja 14. Un momentito, por favor. Espérenme un segundo. Ok, perdón. Aquí estoy otra vez. Debemos entonces detectar el problema y cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. Que los gráficos circulares 3D pueden distorsionar segmento, lo que hace que el aspecto de los sectores frontales sea más grande que el real. Porque imagínense que Ivy tiene 700 y Joy tiene 800. Entonces, como están en el ángulo por el que se está viendo, ¿verdad? Aquí se aprecia como si la venta de Ivy fuera mayor y no es cierto. Entonces, en estos casos no es recomendable este tipo de gráfico. En la hoja 15 hay demasiados segmentos que son un problema. Este como que se ve mejor, ¿verdad? Porque se ve cómo va decreciendo. Aquí es porque la tabla de datos está ordenada de mayor a menor, ¿verdad? Entonces es mucho mejor leer datos que van así. O sea, uno puede decir, Jorge está en primer lugar y Pedro está en el último lugar. Entonces es más fácil leer gráficos de esa manera. Vamos a practicar el cambio de un gráfico circular a un gráfico de columna. Hacemos clic en el gráfico. Ya sabemos cómo cambiar el tipo de gráfico. Vamos a diseño de gráfico y vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y seleccionamos columnas. Ahí está. Seleccionamos ese gráfico de columnas. Entonces, hemos cambiado los gráficos y se aprecia mucho mejor que el circular. Porque a esta altura ya sabemos que el gráfico circular es el ideal cuando solamente tenga 4 datos o menos para representar. Entre 2 a 4, ¿verdad? Porque si tiene 1 tampoco sirve. Entre 2 a 4 datos, el gráfico circular le va bien. De lo contrario, no. Utilizamos 1. Y la otra cosa que hay que observar es que hay que ordenarlo para que se vea, ordenar la tabla, ¿verdad? Para que se vea mejor. En la hoja 17, aquí tenemos como otro problema, ¿verdad? Aquí los segmentos son iguales, entonces
el gráfico de barras y el de columnas vienen como a solventarnos, ¿verdad? Los problemas que podamos tener con un gráfico circular. En la hoja 18, lo practicaremos el cambio del gráfico circular a un gráfico de barras. Seleccionamos el gráfico, ya sabemos cómo se cambia el gráfico, diseño de gráfico, cambiar el tipo de gráfico, y seleccionaremos el de barras. Y pues aquí dice que esto como que no sirve de mucho, ¿verdad? Porque está dos veces el nombre. Entonces no sirve de tanto, no sirve. En realidad está como ocupando un espacio. Entonces hay que limpiar el gráfico. Haciendo clic derecho en las etiquetas, vamos a seleccionar formato de etiquetas, nos aparece este panel, activamos el valor, ¿verdad? Vamos a desactivar el nombre de la categoría, perdón. Aquí depende cómo lo quieran ver, ¿verdad? Aquí está, si usted quiere seguir este procedimiento o simplemente probar, ¿verdad? Igual hay duplicidad de datos, ¿verdad? Entonces lo que se puede hacer es que está, como ya están los datos de ventas o importes aquí, podemos prescindir de esta barra, de estos números. Entonces simplemente lo borramos y limpiamos un poco el gráfico y a eso pues ya tiene una buena lectura ese gráfico. En la hoja 19, aquí hay otro problema de sobrecarga del gráfico circular. Entonces, el uso de varios círculos en la misma hoja puede funcionar correctamente, pero algunos pueden ser difícil de comparar, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Aquí están las ventas de 2018, 2019, 2020. Y digamos que sí, ¿verdad? Uno puede decir, se ven bien, pero dice que es difícil comparar cada segmento. De pronto queremos comparar, ¿verdad? Entonces, la mejor opción es un gráfico de columnas que va a ser diferente. Mire ese gráfico de columnas que va a ser bien interesante. El gráfico de columnas 100% apiladas cuando tengamos este tipo de casos de años, productos y porcentajes a comparar. Hacemos clic en los datos. Insertar. El de columnas y vamos a seleccionar el de columna 2D, este. Columnas 100% apiladas. Entonces mire qué diferencia, o sea, este gráfico ya se lee mejor, ¿verdad? Claro, aquí tenemos que ponerle un título, pero se nota que podemos leer los 3 años y los productos. Y aquí es más fácil la comparación. O sea que la venta de rosas fue incrementando cada año. La de los tulipanes fue disminuyendo. Y así este gráfico está mucho más fácil de interpretar, ¿verdad? El de gráfico de 100%, columnas 100% apiladas. Entonces le dejo todas las demás hojas para que las vaya practicando. Le va a ir muy bien en el tema de los gráficos al seguir las sugerencias, recomendaciones, consejos y todo lo demás que usted puede explorar. En este curso le hemos dado lo básico para que por su experiencia práctica y aplicación usted vaya desarrollándolo mejor. Quiero agradecerles mucho, felicitarles por haber llegado al final de este nivel. Así que me ha dado mucho gusto haber estado con ustedes. Así que gracias y muchas felicidades. Adelante. Gracias igualmente, licenciada. Gracias igualmente a todos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Bueno, ¿cuándo empieza el otro módulo, licenciado? Sí, fíjense que si a ustedes todavía no les han avisado, quédense pendientes del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Quédense pendientes y estén preguntando quizá, ¿verdad? Sí, porque como hay procesos ante INSAFOR para iniciar un grupo, entonces quédense pendientes. Gracias, feliz noche. Okay, gracias. Muchas gracias. Okay, gracias. Feliz noche, un gusto.